eres la mejor modelo. Siempre jalas la atención de todos y sobre todo de los fotógrafos. ¿Y cómo no si estás guapísima? Ay, Mar, todos somos bellísimas. Si no, no estaríamos aquí, así que... ¡Ay, qué hermoso ramo de flores! Sí, está precioso. Ay, no. Creo imaginarme quién lo manda. Pues vamos a ver si tienes razón. Para una odiosa, una ofrenda a su altura. Tuyo siempre, Felipe. Sabía que era de él. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Tirarlo. ¿Pero por qué? Está bien bonito el ramo. ¿Qué culpa tiene de lo que haya pasado entre tú y Felipe? No, si el ramo de flores no es el problema. El problema es de quién viene. Y este, como los otros ramos de flores que me han mandado, si no, no a la basura. No, 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 no tires. Mejor regálamelo. Se ha de ver súper bonito en mi cuarto. Además, a mí nunca me han regalado un ramo y sería la primera vez que salgo con uno de una pasarela. Te lo regalo, está bien. Oye, como que Felipe no entiende que no es no. Y está muy obsesionado contigo, ¿verdad? Pero ¿qué se le va a hacer? Ni modo. Debería buscarse otra chava para conquistarla. Yo le dejé muy en claro que no quiero nada con él y no entiende. Felipe me acosa demasiado. No me deje en paz. Mi mamá dice que su obsesión por mí ya es enfermiza. Y creo que sí. A veces hasta me da miedo. Felipe, me asustaste. ¿Qué haces siguiéndome? Este ramo de flores se lo envía a Lina. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lina me lo regaló? ¡Este ramo de flores es de Lina! ¡Dámelo! ¡Esto es Lina! ¡Esto es Lina! ¡Es de Lina! Escúchame bien. Este ramo de flores es de Lina o de nadie más. ¿Me entendiste? Esta situación cada día me preocupa más. Te lo dije, Lina. Tengo que ir a donde tú vayas. Los días que tengas, no sé, eventos, fotografías o pasarelas, iré contigo. Ya no te voy a dejar sola, Lina. No, pero no vas a renunciar por estar conmigo, ¿sí? No, porque necesito el trabajo. Pero le voy a platicar nuestra situación a mi jefe. No dudo que me va a dar permiso para acompañarte cada vez que tengas evento por las tardes. Porque por las mañanas, Lina, tú seguirás estudiando. En eso habíamos quedado, ¿eh? Sí, Manu, no te preocupes. No dejaré la escuela. Lo bueno es que expulsaron a Felipe y por lo menos en tus horas de clase estoy más tranquila. Te quiero mucho, hija. Y yo a ti, ma. Gracias por todo. Hola, Lina. Hola, ¿cómo están? Hola, Karen, gracias. ¿Qué haces aquí? Viéndote. Me tienes fascinado. Me siento muy halagada con todos tus detalles. Y verte hace mi día más feliz. El mío más. Haces caso. Que no te gusto. Te juro que te vas a arrepentir de no ser mi novia. Te lo juro. Lina se estaba besando con el maldito de Eric en la escuela. ¿No lo entienden? ¡Eric es un maldito novio! ¡Felipe! ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Lina no quiere nada contigo! ¡Lina quiere estar conmigo, papá! Pero se hace la difícil. Se hace la difícil porque le gusta verme sufrir. Le gusta ver cómo le ruego. Pero yo sé que le gusto, mamá. Yo sé que le gusto. No, hijo. No le gustas. Lina una y otra vez te lo ha dejado claro. Ya deja en paz a esa muchacha. Nunca. Estoy
ustedes saben muy bien del gran amor que siento por ella. ¡Ustedes al principio me apoyaban! ¿De qué parte están, eh? Yo soy su hijo, mamá. ¡Yo soy su hijo! Al principio te apoyábamos. Estábamos de acuerdo en que enamoraras a esa muchacha. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que ya no es amor lo que sientes por ella, sino obsesión. Y este tipo de amor nunca es bueno, hijo. ¡Nunca! Hay cientos, miles, millones de mujeres en el mundo, hijo. ¡Búscate otra, enamórala! Y ya, por favor, olvídate de Lina. ¡A mí no me interesa ninguna otra niña en el mundo, papá! ¡Quiero a Lina! ¡Lina es mía! Y nunca la voy a dejar. Lina va a ser para mí. Y si no... No va a ser de nadie. Sí, lo haré. Ha sido. Puedo comprar ácido. Ya es tu último año de prepa. Ya te falté menos para terminarla que cuando empezaste. Así es, hijo. A veces estudiar cansa, pero cansa más ir a trabajar todos los días, ¿eh? Por eso tú échale ganas a la escuela. Para que seas alguien en la vida y no un don nadie como lo somos tu mamá y yo. Tú sí vas a ser alguien bien importante en la vida. Ya lo verás, hijo. Échale ganas. Bueno, qué fácil es decir ánimo. Échale ganas. Ya te falta poco. ¿Saben qué? Es cansado y aburrido tener que estar viendo las mismas caras de idiotas de mis compañeros y en las babosas de mi salón. A lo mejor este último año de preparatoria conoces gente diferente en tu nuevo salón. Hoy es el primer día de clases y estoy segura que va a haber alguna niña interesante que llame tu atención. Pero no dejes la escuela, hijo, por favor. Hijo, tu madre y yo nos partimos el lomo para darte una carrera. Así que, por favor, no vas a dejar la escuela. Desayuna bien. Porque te esperan muchas horas de clases. Ándale, buen provecho. Igualmente, mi amor. Hola, yo soy Blanca Estela, soy súper amiguera y vengo del segundo B. Hola, soy Emma Griselda Madera, vengo del segundo A y me gusta ser buena alumna. Hola a todos, yo soy Lina, soy nueva aquí y bueno, vengo de otra preparatoria. Es un placer conocerlos. Recuerden, me llamo Lina. Hola, Lina. Esa niña es hermosa. Sí, es muy bonita. Muchas gracias. ¿Ella es perfecta para ti? Sí, pero jamás se va a fijar en mí porque soy muy feo y no le caigo bien a nadie. Hola, yo soy Eric y vengo del segundo C. Ok, gracias, ¿eh? Inténtalo. No me digas que te da miedo. ¿Miedo? Por favor. Soy Felipe y vengo del segundo A. Muy bien, gracias. Hola, soy Mariana y vengo del segundo A. Muy bien. Hola, Lina. Hola, Felipe, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué haces aquí sola? Pues sintiéndome marginada por ser la nueva de la prepa. En la otra prepa también me hacían sentir mal, que porque soy muy bonita. Casi siempre les caigo mal a mis compañeras. Pero bueno, ¿tú qué tal? Yo aquí contigo. Sabes, me caíste muy bien. ¿Y tú a mí? Oye, Lina, me quedé pensando. Vienes de otra prepa y a lo mejor hay cosas que no te han enseñado allá y creo que te vas a tener que poner al corriente. Sí, precisamente estaba pensando en eso. Pero no sé quién puede ayudarme con las materias. Yo te puedo poner al corriente en todo. Tengo todos los apuntes y creo que voy a ser maestro. Tengo todo el espíritu para enseñar. ¿Qué dices? ¿Aceptas que sea tu maestro? Sí, claro, acepto. Muchas gracias, Felipe. Eres súper buena onda. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Miedo yo? Nunca. Y así es como sacas el dividendo. Oh. Pero si tienes cualquier duda, te dejo mis apuntes. Ay, muchas gracias, Felipe. Y ya con eso terminamos. Oye, ¿quieres ver una película? Sí, me late. Una película romántica, ¿va? Me gustan muchísimo.
Escógela. Pero entonces estamos con Luis, ¿no? Sí, ¿cómo crees? Ay, claro que sí. Para nada. Se me caña. ¡Hola! Hola. ¿Hicieron la tarea? Yo no, y ninguna de ellas quiere ayudarme a hacerla. Yo te ayudo, no te preocupes. Lina y yo te ayudamos a hacer tu tarea. Todo tranquila, Blanca. ¿Me aceptas como tu asistente de tareas no hechas? Por supuesto. Dos cabezas piensan más que una, ¿no, Eric? ¿Así te llamas? Sí, Lina. Sí. Entonces, ¿sí me ayudan a terminar la tarea? Es que ya vamos a entrar a clase. Sí, claro. Vamos a hacerlo. Vale. Terminamos todos los apuntes que te hacen falta para que estés bien al corriente. ¡Ay, qué padre! Gracias, Felipe, por ser tan lindo conmigo. Muchas gracias. ¿Quieres que veamos una película en internet? ¿Sí? Sí. Bien, escoge la que tú quieras. Ya sabes que la que quieras ver yo la veo. Les traje refresquitos, ¿eh? Gracias. ¿Qué tanto me miras, Felipe? Eres muy bonita. Muy, muy hermosa. Tanto que podría ser modelo. Ya me lo han dicho, pero no, no me animo. Y aparte, para ser modelo, necesito tener fotografías y no, yo no tengo. Conmigo ese no es ningún problema. Yo soy un excelente fotógrafo. ¿Verdad, mamá? Dile. ¡Ay, sí! Felipe es muy buen fotógrafo. En la secundaria estudió el taller de fotografía y fue el mejor de su clase, ¿eh? Tanto que sus fotografías las mandaron a un concurso y ganó el primer lugar. ¿Ves? ¿Te late si te tomo algunas fotos? Bueno, sí me late. A ver qué tal soy como modelo. A ver si sirvo. Ay, Lina, ¿qué cosas dices? Confianza y seguridad en ti es lo que debes tener. No lo dudes. Mira, con mi hijo de fotógrafo y con la cámara profesional de mi marido, tu carrera ya está asegurada. Ma, ya llegué. Qué bueno, porque la mesa ya está lista. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí trayéndole a su hija. Estuvimos estudiando toda la tarde y después vimos una película. No saben el gusto que me da ver que son muy buenos amigos. ¿Te quedas a cenar? Muchas gracias, pero es que comimos mucho mientras veíamos la película. Entonces, ¿te veo mañana? ¿Sí? ¿Fotos, fama, modelaje, rock and roll? Cuídate, Felipe. Bye, señora. Bye. Me cae muy bien Felipe. Se me hace muy buen muchacho. Muy bien. Ahora te quiero altiva, arrogante, ¿ok? Pero sin perder el estilo y la belleza, ¿sí? Muy bien, espérame. Aquí voy. Eso. Mira, lente, por favor, ¿sí? Gracias. Ya sé, acuéstate. Quiero una sonrisa en tu rostro. Sonríe con tu mirada, ¿sí? Dame un rostro de amor, ¿ok? Eso. La amo, es una diosa. Ok. Sonríe. ¿Pueden dejarme solo con ella? Si no ayudan con la creatividad, no estorben. ¡Váyanse! ¿Pueden dejar de cruzar por ahí? ¡Llegamos, ma! ¡Qué bueno, hijo! ¿Cómo les fue en la agencia de modelos? No lo sabemos, señora. Nos atendió una señorita, luego me hicieron pasar a la oficina de la dueña. Me hizo dar vueltas mientras me miraba. Y luego me dijo, ya te puedes ir, ya tengo tus fotografías y tu información. Ya me salí de su oficina, así que no sé cómo me haya ido. Y a lo mejor no sirvo como modelo. ¡Ay! Ya verás que sí. Tú tranquila, hija. ¿Sabes qué, ma? Vamos a ir a ver una película a mi recámara, ¿vale? Vayan. Vamos. Ay, qué bonita película de amor. ¿Ves, Felipe? El amor sí existe. Sí, el amor también puede ser entre amigos, como le pasó a Harry cuando conoce a Sally. Su historia conoció en la Universidad de Chicago. Luego viajan juntos para vivir en la ciudad de Nueva York. Se caían muy mal al principio. Él se casa y se divorcia. Ella jamás se casa, pero... pero al final terminan juntos para siempre. Bésala y decláratele, bésala.
Lina. Lina, yo te amo. ¡Me besaste! ¡Jamás me imaginé esto! Lina. Tú y yo somos amigos. No podemos ser algo más. Las películas son películas. Me decepciona que te hayas aprovechado de mi amistad para querer tener algo conmigo. No, 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 Lina, espérate, por favor. Lina, Lina, Lina. Claro. Como no soy guapo, por eso le molesto que la besara. Es verdad, no eres guapo. Cállate. Cállate. Lina, ¿hoy sí me vas a hablar? Si te vas a acercar como amigo, sí. Ya te lo dije, Felipe. Yo te quiero solo como amigo. No me gustas, no te amo. Si sigues diciéndome que me amas, tú y yo no vamos a poder ser amigos. Pero yo te amo, te necesito. Quiero besarte y quiero abrazarte. Pero yo no. ¿Qué parte no entiendes, Felipe? Mejor sigue tu camino que yo seguiré el mío, ¿sí? Lina, mira, otra vez volviste a salir en una revista como modelo de fotografía y pasarela. Oye, y aquí dice que eres una promesa en el mundo de las pasarelas. Gracias a mis fotografías alcanzaste esa popularidad y eres una promesa en el mundo de la pasarela. ¿Ya se te olvidó que fui yo el que te tomó tus primeras fotografías? ¿Y el que te convenció de ir a una agencia de modelos? Todo me lo debes a mí. Por eso vas a estar conmigo y vas a ser mi novia y pagarme con besos todo lo que hice por ti. ¡No te vuelvas a acercar a mí! ¡Nunca más! Rápido, amiga, porque nos quieren entrevista. Sí, sí. Ay, qué hermoso ramo de flores. ¿Serán para ti o para mí? Ay, pues vamos a ver. A ver. Con todo el amor que te tengo, con toda la pasión que hay en mi corazón, muy pronto serás mi amor mío, tuyo siempre, Felipe. No, no, no puede ser. ¿Qué, amiga? ¿Qué pasa? Nada. Bueno, no, sí pasa. Felipe era mi mejor amigo y él malinterpretó las cosas y... una vez después de estudiar, me besó a la fuerza. Y me tocó, pero pues me molestó muchísimo. Hablé con él, pero no entiende de razones. Ay, amiga, qué mal plan, sí te entiendo. ¿Y qué vas a hacer con el ramo? No sé. Por lo pronto vamos a cambiarnos para irnos con la prensa que nos está esperando. Vamos. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ser modelo nunca pasó por mi cabeza. Fue cosa del destino quien me trajo a las pasarelas y a la lente de las cámaras. La clase ha terminado, nos vemos mañana y hagan su trabajo. Dame un besito, ¿sí? Uno chiquito. ¡No, uno chiquito! No. ¡Uno chiquito! Tú vas a ser mi novia aunque no quiera. ¿Qué hacen? Nada. Felipe, no me deje en paz, maestra. De nuevo quiere que le dé un beso a la fuerza y yo no quiero. Felipe, es la última vez que te lo digo. Deja en paz a Lina.
estas fotografías van a ir a dar a las redes sociales y a los teléfonos de nuestros conocidos si tú no regresas conmigo.